in this world like lots of things. Bueno, muchas gracias. Agradezco al doctor Ricardo Marado y al doctor Hugo Hernández su invitación a este congreso de la ANCAM. Vamos a platicar sobre cuándo anticoagular al paciente y a cuándo anticoagular y a quién es anticoagular. Bueno, como ya han mencionado la mayoría de mis compañeros que han participado antes, la fibrilación auricular es una de las enfermedades más frecuentes de las arritmias en los servicios de emergencia, encontrándose que hasta en un 34% se presenta en relación a otras arritmias como la taquicardia ventricular o los trastornos de la conducción, que son de los arritmias más frecuentes en los servicios de urgencia. La fibrilación auricular, pues, es una de las arritmias que ocupa un poco de más tiempo de días hospital de acuerdo a estos esquemas, como tenemos. Es la que más frecuentemente encontramos en días de hospitalización. Aproximadamente son alrededor de 5 días el tiempo que se encuentra que se presentan este tipo de arritmias. El costo de la fibrilación auricular, de acuerdo a encuestas en los Estados Unidos, pues vamos a tener que aproximadamente es de aproximadamente $4,800. Esto sin incluir los costos de en las cardioversiones, de la presencia de embolias, que son cuando ya los pacientes tienen estancias más prolongadas en los hospitales. Lógicamente, pues ese costo se va a incrementar. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros reconozcamos la posibilidad de que la fibrilación auricular se presente en enfermedad vascular cerebral. Entonces, generalmente la vamos a encontrar en mayor cantidad, un 2 o 4% de prevalencia en pacientes mayores de 60 años con un riesgo significativo de enfermedad vascular cerebral del 4% en un año, de acuerdo a estudios de Framingham, con un alto embolismo cuando se realizan procedimientos de cardioversión si no se hacen de forma adecuada. Los principales problemas clínicos que vamos a tener en la fibrilación auricular, pues principalmente van a ser los embolismos, generalmente secundarios a la presencia de trombos en la aurícula izquierda o en la aurícula, generalmente es en la aurícula izquierda, hospitalizaciones agudas al inicio de los síntomas, la anticoagulación que se realiza de forma adecuada en los pacientes. Cuando tenemos la presencia de insuficiencia cardíaca secundaria a fibrilación auricular, ¿por qué? Bueno, porque se pierde la sincronía auriculoventricular, hay una falta de la producción auricular, todo esto pues lleva a los pacientes a insuficiencia cardíaca, que haya miopatías auriculares o ventriculares, y la presencia de síntomas crónicos que generalmente llevan al paciente a los servicios de hospitalización. Ya me han mencionado anteriormente cómo es importante el crecimiento de la aurícula izquierda en la posibilidad de que se presenten accidentes vasculares. De acuerdo a un estudio de Framingham, aquí tenemos que a mayor crecimiento de las aurículas, entre más grandes son las aurículas, más alto va a ser el riesgo de embolismo. Y aquí hay una diferencia entre hombres y mujeres. Es más alto el embolismo en hombres una vez que hay la fibrilación auricular, aunque tanto en hombres como en mujeres son más o menos igual la presencia de fibrilación auricular una vez que ya la tienen. Si la aurícula es mayor,
en los hombres tienen más probabilidades de que presenten embolismo. Entonces, ya habían hablado anteriormente de que el riesgo en los pacientes con fibrilación auricular para un accidente vascular cerebral se va a incrementar cuando ese paciente es mayor de 65 años, generalmente es cuando vamos a tener más problemas de embolismo. De ahí que es importante que no tengamos miedo al uso de los anticoagulantes como anteriormente. Cuando eran pacientes mayores, pues normalmente no se anticoagulaba uno. Hoy en día es una indicación. Fibrilaciones en origen traumático, pues claramente se considera que deben ser anticoagulados y se deberá de identificar los pacientes que tengan un alto riesgo de embolismo cuando la fibrilación auricular no sea de origen reumático. ¿En qué se basa pues todo esto? Pues en grandes estudios que se han realizado sobre fibrilación auricular. Aquí tenemos algunos, como son el SPAC, que es la prevención del infarto en la fibrilación auricular, el BATAP, que es un estudio que se hizo en Boston sobre anticoagulación en fibrilación auricular, el GAFA, que es un estudio canadiense sobre anticoagulación en fibrilación auricular, donde solo se usan anticoagulantes, el AFISAC, que son un grupo de investigadores en los que se hace la revisión tanto en pacientes con anticoagulantes como con antitrombóticos, y el SPINA, que también es para prevención del infarto, pero en pacientes que tienen fibrilación auricular de origen no traumático. Aquí en esta tabla se hace la diferenciación entre el uso. Aquí en el SPA vamos a tener el uso de warfarina, logrando tiempos de coagulación con INRs que van hasta de 2 a 4.5 y de contra aspirina a 2.3.25. Entonces, si se fijan, la reducción fue mayor en quienes utilizó warfarina, un 23% de porcentaje de incidencia en relación a los que usaron aspirina, que el porcentaje de incidencia fue mayor. Entonces, con una reducción global de un 57% en quienes se usó warfarina, en relación a un 42% entre los que se usó aspirina. Y en las posibilidades de sangrados, pues fueron más o menos semejantes. Este es el de warfarina con el de aspirina. Entonces, no hay una, de acuerdo a este estudio, un sangrado importante en los pacientes en relación a sus trombóticos con relación al uso de anticoagulantes. En el estudio de BATAP, aquí se usó más bien un anticoagulante, la warfarina, y aquí se buscó llegar a tiempos de 1.2 a 4.5 y también se logró disminuir en forma importante la incidencia de accidentes de enfermedad vascular cerebral. En el GAFA se usó también puro anticoagulante, se llegó a INR de 2 a 3. Aquí hubo sí algunas pequeñas diferencias en relación con los demás estudios. Puede ser que porque se usó un grupo más pequeño de pacientes. En el AFASAC, aquí se llevaron a revisión 1.107 pacientes, igual se usó warfarina, y aquí los INRs que se lograron fueron de 2.8 a 4.2 y se utilizó la aspirina a dosis más baja que en este estudio. Entonces se observó que la disminución de los accidentes de las enfermedades vasculares cerebrales fue mucho menor de los eventos en relación a la aspirina, y de los sangrados fueron ligeramente más elevados en relación a la aspirina. Pero aquí, si ustedes hacen un comparativo de este estudio con este, pues hubo una diferencia de incremento con 75 miligramos nada más de aspirina en relación al uso de 325. Entonces, como que